Tengo tantas cosas en que pensar, Sagrario. Tanto que decidir después de lo que pasó hoy. Piensa que es el destino, Virginia. Que fue Dios quien lo dispuso de esa manera. Carlos Alberto se siente culpable por lo sucedido. Y ahora tendrá que atarse para siempre con Anabela. ¿Y cuál es la diferencia? Sin ese accidente, de todos modos, iba a estar atado a ella. Atado. Como estás tú con don Rodrigo el tiempo que él viva. Sí, Sagrario. Por el bien de todos. Hasta el mismo Carlos Alberto. Voy a acostarme ya, Sagrario. Necesito descansar para mañana ir a trabajar como todos los días. Que pases buenas noches. Tú también, Virginia. Don Rodrigo, ¿qué hace otra vez aquí? Quiero saber cómo está Carlos Alberto. Por suerte, bien. Pero entonces, ¿usted supo lo que sucedió? Sí. Y lo siento más por esa muchacha, Anabela, que después de todo no tiene la culpa de ser hija de Alirio Roldán. Solamente vino a saber de su hijo. A eso. Y a verte, Virginia. Martínez, tú me querías, Carlos Alberto, y ahora la quieres a ella, a Virginia, a la viuda de tu padre. Por favor, váyase, don Rodrigo. Entiéndelo, Virginia. Te quiero. No puedo vivir lejos de ti. No siga, por favor. Es que no lo puedo soportar más. Te tengo al alcance de mis manos. Y aunque necesito vivir como un fantasma, no lo soy, Virginia. Soy un hombre de carne y hueso. Que sufre y quiere a una mujer. Y además es su mujer. Su esposa. Raquel. Yo no puedo seguir escondiéndome para venir aquí. Pues entonces es mejor que no vuelva. ¿Pero hasta cuándo voy a esperar? Carlos Alberto y Anabela no pudieron casarse. Así que voy a regresar. Pero para entrar por la puerta principal, sin disfraces, con la frente en alto. Y que todo el que me vea diga, ese es don Rodrigo Junquera, el padre de Junior, de Carlos Alberto, Raquel, Violeta, Aldo y Memito. El esposo legítimo de Virginia Martínez. Ya váyase, por favor, don Rodrigo. No, no puedo. No puedo, teniéndote así tan cerca. No puedo. Por favor, váyase. ¡No me comprometa! ¡Suélteme! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Suélteme! ¡Suélteme, por favor! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Descarada. Violeta. Espera, Violeta. ¿Qué? ¿Me vas a convencer de que no es verdad lo que vi? Violeta, por favor. ¡Déjame! No te atrevas a tocarme. Esto lo van a saber todos en esta casa. Dios. Todos los que hemos estado siempre contra ti, teníamos razón.
Eres una sinvergüenza, una piruja. Estabas en tu recámara con un hombre. Y lo peor es que ni siquiera era Danilo. No tienes decencia, no tienes pudor. Pero todos lo van a saber, ¡todos! Tranquilízate, no vayas a despertar a Memito y a Carlos Alberto. Tus otros hermanos no están en la casa. Pues si no es hoy, será mañana. Mañana todos sabrán la clase de mujerzuela que eres. ¿Quién gritaba? ¿Violeta? Sí, Sagrario. ¿Por qué? Ven conmigo, por favor. Don Rodrigo vino. Se puso pesado y extraño. Quiso besarme a la fuerza y Violeta lo vio. ¿Violeta vio que se trata de su papá? No, no, no. Afortunadamente no puedo reconocerlo porque me lo habría dicho. Para ella fue un hombre X que yo tenía en mi recámara. Un amante de seguro. Y no sé cómo le voy a hacer para dar una explicación mañana cuando ella se lo cuente a sus hermanos cómo me amenazó. Dios mío. ¿Y don Rodrigo ya se fue? A lo mejor sigue allí adentro. Pues yo sí lo voy a poner en su lugar. Entra, Virginia, no está. Ya debe haberse ido. De todas maneras, yo no me voy a quedar aquí esta noche. Vete a la recámara de Memito. Sí, eso voy a hacer. Por favor, váyase. No me comprometa. ¡Suélteme! Dios mío. Don Rodrigo se volvió loco. ¿Qué voy a hacer con él? ¡Maricruz! ¡Maricruz! ¡Aldo! Volviste muy pronto. Apenas nos vimos ayer. Es que me imagino que no estás enterada de algo que pasó. No, no sé de qué me hablas. Tu hermana Anabela y mi hermano Carlos Alberto sufrieron un accidente de coche. ¿Qué les pasó? ¿Cómo están? No murió ninguno de los dos, ¿verdad? Carlos Alberto está fuera de peligro. Pero Anabela se encuentra internada en una clínica. Y no está nada bien. Pero ya pasó el peligro, no te preocupes. La pudieron operar pronto y por eso le salvaron la vida. Llevar al colegio la medalla que me dio mi papá. Otro día, Memito. Mi papá me dijo que siempre la trajera puesta, que no la fuera a perder. Precisamente, si la llevas a la escuela, la puedes perder allá. Ni que yo fuera menso. Buenos días. Buenos días, Virginia. Pero yo ya te había saludado porque dormiste aquí en mi cuarto. ¿Y cómo amaneciste, mi amor? Bien. Le estaba diciendo a Sagrario. Ya, Memito. Te dije que otro día te puedes llevar la medalla que te regaló tu papá al colegio. Y no le sigas diciendo a todos que te la dio tu papito. Mejor di que te la encontraste en el cuarto de Virginia. ¿Estás de acuerdo? ¿No vas a desayunar antes de irte? Tengo prisa de llegar a la fábrica. Por favor, Sagrario, no despiertes todavía a Carlos Alberto. Déjalo dormir un rato más. Mi hermano Carlos Alberto ya se fue a Virginia. ¡Carlos Alberto!